Hola, hoy les voy a enseñar a hacer una antigrasa y un detergente con estos 5 ingredientes. Vamos a agarrar cualquier jabón blanco y lo vamos a rallar. Tiene que pesar 200 gramos. Luego lo vamos a poner en una ollita y le vamos a agregar 300 mililitros de coca. Después le vamos a agregar 2 tazas de agua y 1 taza de vinagre de alcohol. Le vamos a poner ahora 2 cucharadas de bicarbonato de sodio. Va a subir un poquito, pero es la reacción que tiene el bicarbonato de sodio con el vinagre. Pero no se hagan problema, lo van revolviendo y enseguida se baja. Una vez que bajó un poco, lo vamos a poner sobre el fuego. Un fuego bajito, y lo vamos a ir revolviendo hasta que se disuelva completamente el jabón. No tiene que hervir. Una vez que se disolvió todo el jabón, lo vamos a sacar del fuego y lo vamos a dejar que se enfríe un poco, pero no del todo. Y después lo vamos a pasar a cualquier contenedor, cualquier recipiente, tupper, lo que ustedes quieran. Y ahí lo vamos a dejar secar. Una vez que se seque, se va a formar como una especie de suero y se lo vamos a retirar. Es como que sale la coca. Y lo vamos a probar. Yo lo probé con acero inoxidable, esta pava que estaba muy manchada. Le pasé un poco de ese detergente, se lo pasé con una esponjita de acero y le pasé un trapito y miren el cambio. También lo usé para limpiar la pileta de la cocina, que estaba manchada, y también lo usé para limpiar la canilla y las manijitas, que estaban totalmente opacas. Quedaron sumamente brillosas. Después lo usé para limpiar plástico, quise probar con este colador, que estaba muy manchado, muy muy manchado, no sé si se llega a ver ahí, me parece que sí. Bueno, y le pasé un poco con una esponja, después le di otra mano, lo enjuagué bien 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 y quedó sin ninguna mancha, quedó impecable. Después quise probar sobre una ollita de aluminio, que es la de mi perra, el que come ahí, y estaba muy manchada al lado de adentro, así que la limpié con una esponjita de acero. Le di una pasada, le enjuagué y miren cómo quedó. Y también quise probar con el vidrio, así que agarré un plato que estaba manchado como de sarro. También se lo pasé, lo enjuagué y quedó limpio, limpio, retransparente, que estaba opaco. Y después quise probar en esta tapicera que estaba muy manchada hace muchos años y como tiene esa textura cuesta mucho limpiar. Así que le di una pasada con la esponja de acero y me quedó impecable, parece otra. Así que es muy rendidor, limpia buenísimo, así que lo tienen que probar.